Las propuestas del Grupo Municipal Socialista pasan por el desarrollo de nuevos viales de carril bici, el Plan Integral de Eficiencia Energética en Edificios Educativos, Algeciras Accesible, que es el plan de supresión de barreras arquitectónicas, Parque Periurbano La Menacha, Transformación Digital de las Pymes con el Mercado Ingeniero Torroja, Hotel Garrido, Centro Comercial Abierto y Plan de Comercio de Proximidad. El programa Hábito Saludable con el Plan Local de Salud, la instalación de electrolineras, la red local de puntos de suministro eléctrico para vehículos, Algelab, la incubadora de empresas con base tecnológica, el circuito de extensión cultural por barriadas, actuaciones para la erradicación de vertidos y regeneración de espacios urbanos y rehabilitación de viviendas en Pastores, Bajadilla, Piñera, Saladillo, Villavieja y Rinconcillo. El portavoz municipal de los socialistas, Fernando Silva, espera que el equipo de gobierno sea ágil a la hora de presentar proyectos que puedan ser financiados por los fondos Next Generation, ya que los plazos están muy marcados. Silva considera que son iniciativas que contribuirán a crear empleo y responden también al objetivo del cambio económico que plantea la Unión Europea en la línea de reducción de la huella de carbono.